con una asistencia nutrida y la atención a grupos escolares, el 18º Festival Patria Grande, organizado por la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes para promover y difundir la riqueza de nuestro folclore, concluyó sus actividades a fines de septiembre. Alrededor de 4.500 personas entre público general y estudiantes disfrutaron de las 25 funciones ofrecidas por 9 compañías del género. Por primera vez, las agrupaciones ofrecieron 3 funciones, una de las cuales, realizada en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, fue para alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Es un resultado muy positivo, sobre todo porque acercamos a nuestros públicos al encuentro, principalmente a niños que por primera ocasión asistieron a un teatro, comentó en entrevista la maestra Eunice Sandoval, subcoordinadora nacional de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes.